Así que Super Orlando, como dice aquí doña Jessica de Colombia, dice, tiene una niña de un año, dice ella, en Colombia se bautizan los niños, se le ponen padrinos. ¿Usted qué aconseja? Sí, gracias. Primeramente, bendiciones a todos. Es súper don Jonás, qué bueno verte, súper Pastor Roger. Son tradiciones. A mí me preocupa que la persona no tenga paz con esta situación y principalmente que su relación con el Señor esté en el lugar correcto, pero yo creo que no es para mí hablar en contra de este tipo de cosas, aunque yo vengo de un movimiento en el que se rechaza el bautismo de los niños y los padrinos en la iglesia tradicional. Ahora, yo vengo a Estados Unidos de un mundo pentecostal y entro en la tradición de la iglesia metodista libre. Y ahí me encontré con algunas cosas que me abrieron los ojos y me trajeron en verdad libertad. En estas iglesias denominacionales, en algunas, no en todas, se acepta que un padre traiga a su hijo o su hija pequeño, lo dedican y el pastor pone agua sobre la cabecilla del niño. Y creo que la polémica está en que el niño es inocente y no tiene suficiente edad para decidir por sí mismo con respecto a su vida pecaminosa. Pero también algo que yo observé es que cuando este tipo de ceremonia se da en una iglesia evangélica, así de ese tipo, los padres son los que son hechos responsables, lo que podríamos denominar padrinos en estas iglesias. Hay un compromiso de los padres, no es simplemente bautizar al niño y creer que ya se salvó. Es que los padres ahora tienen la responsabilidad, de hecho muchas hacen que los padres firmen actas donde se comprometen a criar el niño en los caminos del Señor, llevarlo a la iglesia, que esté doctrinado y llevar al niño hasta que entonces puede decidir por sí mismo. Entonces lo que yo me encontré, contrario a lo que yo creía que se me había enseñado, es que no es que el niño se le está echando agua, se le están dando padrinos porque ya se salvó, etcétera, 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 sino para concluir, que es un acto donde la familia está dentro de la iglesia y todos se comprometen a que el niño sea criado y guiado en los caminos del Señor versus dejarlo como que ya se va al cielo y que no va a tener ninguna responsabilidad cuando sea grande. Pero digamos, es una práctica que nosotros, ¿verdad?, los, en la iglesia evangélica no tenemos, pero ¿ves algún problema? Por ejemplo, ahora que, bueno, he oficiado un matrimonio, el de mi sobrina Adriana, nada más es el único, llevo un 100% de récord, ¿verdad? Están juntitos, están bien, no se han divorciado, pero es uno el que he hecho. La oportunidad que me dieron, que tuve, ¿verdad?, cuando, a la hora de hacer los votos, es muy tradicional en la iglesia, ¿verdad? Y cada uno repite los votos, o los tradicionales, o los que quiere escribir. Pero yo traje unos votos también a todos los que estábamos presentes en el matrimonio. Yo estaba, entonces hicimos los votos de acompañarlos, de ver que estuvieran bien, de que si en algún momento, ¿verdad?, los veíamos fallando, que si podíamos acercarnos. Y que, como que el matrimonio es más que una responsabilidad solo de ellos dos, sino que también el matrimonio es una responsabilidad de una familia o más allá de amigos. Es muy bonito porque nadie firmó nada ni nada de eso, pero delante de Dios nos pusimos todos de pie que íbamos a orar por ellos, que íbamos a velar por su bienestar, etcétera, etcétera. Pienso yo igual el tema de los padrinos, ¿verdad? Qué bonito. Yo hoy hablaba con mi familia al respecto porque vi la primera pregunta el día de hoy, o la segunda pregunta que tenía que ver con esto. Y yo digo, qué bonito que Rebeca y Meli, ¿verdad?, que hubieran tenido un grupo de padrinos, tres parejas de amigos nuestros, de gente que estaban felices por el nacimiento de Rebeca, de Melissa, que se comprometían delante de Dios, que se comprometan delante de Dios, que si algo le pasa a Juanita, algo me pasa a mí, que ellos nos van a acompañar, aunque estemos bien, que nos van a acompañar, que van a velar por ellas, que esto y que lo otro. Creo que está bien esa práctica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo encuentro muy hermoso.
Déjame explicar algo, perdón, Jonás. En el mundo pentecostal del que yo vengo, esas cosas se suplen de otra manera. Por ejemplo, en aquellos tiempos se iba a la iglesia todos los días, dos veces los domingos, y había un énfasis muy especial en la escuela dominical y la escuela bíblica de verano para los niños. En ese sentido, se proveyó esa dedicación de las familias, los padres a los niños. En las iglesias denominacionales, como lo que estaba mencionando, la Metodista Libre, de la que yo soy ordenado, yo me entro en la Iglesia Metodista Libre, mi ordenación aquí en Estados Unidos viene de la Iglesia Metodista Libre. Me encanta la liturgia, me encanta la doctrina wesleyana. Y cuando mis hijas y cuando Alex nació, a los tres, yo los llevé a la Iglesia Metodista Libre, los entregué a las manos del pastor y oraron por ellos. Y me encantó y le pusieron agua en la cabeza, pero yo entiendo que ese niño yo tengo que llevarlo a los caminos del Señor y que va a tener que decidir por sí mismo en el futuro. Pero yo lo encontré hermosísimo tener esta ceremonia, ese compromiso, ese acto, y me encanta. Ahora, volviendo a tu analogía del matrimonio, es una aplicación aquí. Nos casamos y hacemos un voto delante del Señor. Lo que une a Dios no lo separa el hombre, pero eso no garantiza que el matrimonio va a funcionar. Hay cosas que tenemos que hacer, no importa lo que prometamos en el altar, al final de cuentas cada día hay que casarse y cada día hay que decidir amar y cada día hay que tomar esas acciones de las que el Señor nos habla que debemos de hacer, de amor. Entonces, simplemente porque no hagamos la ceremonia, no es un asunto tan fuerte, pero si la hacen, entonces, como quiera, hay responsabilidad personal versus que un acto ya garantiza la salvación de la persona. Entonces, mi punto es, si usted se siente bien, hermana, con esa situación que usted tiene de padrinos, en la gracia del Señor, lo más importante es que Jesús sea el Señor de su vida. Y si usted no se siente bien en esa situación, pues ore que el Señor le dé sabiduría y que haya una comunicación buena en su familia para que ustedes lleguen a un acuerdo y usted decide no participar en eso, Dios no le va a castigar. Y si está, mientras Cristo sea el centro, yo creo que las tradiciones son aceptables mientras no sustituyen y se convierten en idolatría y no hacen daño y nos sacan de los caminos del Señor. Dice aquí don Roberto desde Argentina. ¿A dónde irán los que dicen creer en Dios, pero siguen haciendo sus vidas como a ellos les parece? Pastor Juan Carlos, ¿qué les diría? No sé, o sea, yo no puedo juzgar a nadie. Yo sé que juzga a cada uno. Me parece que decía un autor algo muy cierto. Hay dos tipos de ateos, los ateos prácticos, que viven como si Dios no existiera, y los ateos teóricos, que creen que Dios no existe. Hay gente que vive creyendo que Dios existe, pero no le hace caso a Dios. Entonces, ese tipo de personas puede ser alguno de los que el hermano menciona, ¿verdad? Gente que vive como si Dios no existiera o cree que están agradando a Dios y no lo están haciendo. Pero yo no puedo juzgarlos, yo no puedo decir a dónde van. El juicio se hará por parte del juez justo, que es Dios. Así que esperemos los resultados. Pero creo que a nadie le debe satisfacer vivir una vida si no es plenamente ajustada a lo que Dios espera de mí, ¿verdad? No a mi apariencia ni a lo que la gente diga, sino vivir una vida que Dios apruebe. ¿A dónde van a ir? Pues Dios lo va a juzgar. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.